O presidente do Río, Natura Bambús, non agarda que se vaya ninguén do equipo antes do final de temporada, pero tampouco descarta esa posibilidade. Pode haber algún equipo da NBA interesado en algún xogador obradoirista. Sucedeu a temporada pasada con Muscala. Nese caso, o club non impediría a marcha porque, ademais, reforzaría a súa economía. Temos claro que, non, que ningún xogador se vai a marchar hasta que finalice o curso. Pero lógicamente, si en un momento dado aparece un equipo NBA que quiere elevar al jugador, que es oportunidad que ten, que esto pasó con Muscala. Muscala, el año pasado, cuando llegó este momento, le caían las lágrimas. Pero nos decía: estoy encantado aquí, dejarme marchar porque es la oportunidad de mi vida. También ahí tendríamos que aprovechar la oportunidad, como nos pasó el año pasado, para liberar un poco a nuestras arcas. Vivimos de esto. Raúl López recoñece que o Río Natura Bambús ten dos abonos máis caros da Liga Endesa. Entende o presidente obradoirista que se a entidade non chega aos 5.000 socios, está moi difícil o seu futuro. Agora mesmo está en 4.000 aproximadamente. Este club, si non ten 5.000 abonados, esa masa social, pues ten un problema importante. Os abonados dicen que este equipo es los abonos más caros de la CB. Es cierto. Eu represento 25% del presupuesto. Y ahí ya tenemos que decir a afición, chapó, porque en una ciudad de 100.000 habitantes, que o 25% del presupuesto o aporten los abonados, pocos equipos, por no decir ningún, de los que compiten en la CB, teñen esos ingresos. O Río Natura Bambús a pensa no partido do próximo sábado na casa ante o Andorra. A mellor das novas é que Daniel Miller xa destra co grupo. Atrás queda xa Gastroenterite e Moncho Sapo de contar con él. O rival Andorra xoga os ante Estudiantes. Veremos se o cansanzo non é un factor determinante. No Obradoiro saben que se trata dun rival da súa liga. Un rival que recupera o mítico Víctor Sala. Seguro que le va a dar mucho más ánimo, mucho más energía, ¿no? Porque es un jugador que juega muy, muy intenso durante el partido y eso seguramente va a afectar a todos sus jugadores, ¿no? Yo creo que cada victoria es muy importante para nuestro equipo, ¿no? Cuanto más victorias conseguimos, pues más lejos de los puestos de descenso vamos a estar y eso para nosotros es genial. Después de esta derrota al Barça, Obradoiro vuelve a su feudo para medirse con un equipo de su liga. Andorra sotén 5 triunfos, pero Moncho, con equipo resfriado y medio engripado, no quiere colocarse en el papel de favorito. Andorra será un partido diferente. Para nosotros no es más asequible, en absoluto. Para nosotros los partidos son igual de difíciles y nos costa mucho trabajo. Que se podía decir lo mismo cuando o penúltimo partido en la casa contra Estudiantes ganamos por un y hay un tiro de ellos para ganar el partido final, ¿no? Y como caigamos a trampa de no respetar a Andorra, perdemos por 20. Moncho Fernández advierte do potencial de Andorra, con todo a su preocupación para este partido, para el partido de sábado no Sar e outra. Nunca pensó Moncho Fernández enfrentarse a un enemigo tan poderoso, a gripe. Pues la verdad que tengo equipo enfermo, enfermo, es una pena, porque, bueno, 8 por la mañana, por ejemplo, iba a estar Pepe, no vaya a poder. Está con gripe. Ontem preguntaba ya un dos capitás qué pasó a Italia, que estamos todos resfriados, y los jugadores todos, pues está Pavel, está Pepe, está Rafa, Alberto, Quito. Coas forzas pois algo reducidas por las catarreiras, afrontará o Río Natura Bambús su partido ante Morabank Andorra. Me preocupa eso, ¿no? Que yo creo donde nos dan una paliza, entre comillas, es en eso. Nosotros somos un poquito bisoños y ellos son un equipo que maneja todas estas trucos o saber hacer, ¿no? Porque el truco suena un poco despectivo de los equipos que tienen experiencia. Andorra acaba de xogar entonces la pista de Estudiantes. Veremos o cansanzo non pasa factura nun equipo que a domicilio só logrou gañar na cancha do Baloncesto Sevilla. No Obradoiro, Pavel Pumpla mantén intacto o seu optimismo. Hai que gañar. O rival é o de menos. O importante é meterse nas eliminatorias polo título. Sí, por supuesto que estamos ahí, muy cerca de los de 6, 7, 8 estos puestos y queremos quedar ahí. Yo quiero pensar más arriba y quiero ganar cada partido que jugamos y también este. No voy a decir que este es más importante que los otros. Obradoiro quiere continuar con su boa trayectoria como local esta tarde. Recibe en Osar un dos peores visitantes de la Liga, o Andorra.
Río Natura Monbus recibe a Andorra con Miller recuperado y consciente de que será un de esos partidos que habrá que suar. Un encuentro para deixar a tres victorias un rival directo por la permanencia. Sí, es un partido que dejaríamos pues, bastante lejos a Andorra y creo que es muy importante ganarles aquí en casa. Y no tira la toalla en la loita por entrar en la Copa. Lo vamos a intentar, sabemos que es muy difícil, ¿no? Que no dependemos de nosotros. Tenemos que ganar los dos partidos que quedan y esperar, pero bueno, todo puede suceder. A clasificación para Copa pasa por gañar los dos siguientes partidos e por los tropezos de Valencia, CAI e Murcia. Carambola complicada. Andorra chega o sarco cartel de acabado de ascender, pero cun cadro de calidade e experiencia, no que sobresaen Sada, Ivanov e Yagüey.